Hola chicos, bienvenidos una vez más a la hora del cuento. Bienvenidos. Me alegra que estemos reunidos el día de hoy para conocer una nueva historia. ¿Están listos? Muy bien, pues vamos a empezar. Tomás tiene 5 años. 5 años. Es un niño muy valiente y le encanta buscar nuevas aventuras todos los días. Cuando va al parque, se sube hasta lo más alto e imagina que está escalando montañas. Cuando va a casa de su abuela, imagina que explora cuevas y laberintos mientras camina por los pasillos y las habitaciones. Cuando va de vacaciones, le gusta estar mucho tiempo en la piscina y pensar que es un buzo experimentado que está en busca de los animales marinos más grandiosos. Cuando está en la clase de gimnasia, es el primero que logra hacer las piruetas y volteretas que le pide su profe. Tomás es un niño muy valiente y arriesgado. Todos conocen a Tomás por ser un niño muy valiente. Sin embargo, cuando llega la noche, algo sucede. Todos los días, cuando es momento de ir a la cama, mamá y papá leen un cuento a Tomás. ¿A ustedes les gustan los cuentos en la noche también? Espero que sí. Le dan un beso de buenas noches en su frente y lo envuelven con su manta favorita, que es muy calientita. Y Tomás queda como un rollito. Tomás se siente feliz y seguro. Pero al apagar la luz, su imaginación empieza a volar. ¡Oh! Un día estaba a punto de dormir cuando vio una enorme sombra con ojos verdes en su ventana. Tomás salió brincando de su cama, encendió la luz y se dio cuenta que solo era su gato Roberto, que estaba durmiendo en la ventana. Así que suspiró y volvió a la cama. Otro día estaba cerrando sus ojos cuando vio una enorme sombra que se movía como un torbellino. Tomás salió brincando de su cama, encendió la luz y se dio cuenta que solo era su capa para la lluvia colgada en el perchero de la habitación. Así que suspiró y volvió a la cama. A la siguiente noche, cuando creyó que nada pasaría, vio una enorme sombra con una boca gigante. Tomás salió brincando de su cama, encendió la luz y se dio cuenta que solo era una almohada que estaba en el sofá de su habitación. Así que suspiró y volvió a la cama. Otro día, cuando el sueño por fin lo alcanzaba, vio una enorme sombra con una loca melena. Tomás salió brincando de su cama, encendió la luz y se dio cuenta que solo era su conejo Pepito que estaba sobre la mesa de noche. Así que suspiró y volvió a la cama. Una mañana, Tomás se levantó muy pensativo.
estaba cansado de tener miedo en las noches. Así que decidió que iba a usar su mayor habilidad para poder dormir tranquilo. ¿Cuál será su mayor habilidad? Vamos a descubrir. Tomás decidió inventar aventuras nocturnas. Así que se construyó una capa de superhéroe con una camisa vieja de su papá. Se hizo un antifaz colorido y unos brazaletes de cartón que tenían superpoderes. Cuando llegó la hora de dormir, Tomás se puso su traje de superhéroe sobre su pijama. Como todas las noches, mamá y papá le dieron un beso de despedida. Lo envolvieron en su manta favorita y apagaron la luz. Cuando de pronto Tomás vio una enorme sombra con ojos verdes, estuvo a punto de saltar de la cama, pero recordó que sus brazaletes tenían luces de rayos X. Los apuntó y pudo ver que solo era su gato Ramón. Así que se imaginó que juntos iban a cazar ratones rosados y sin darse cuenta se quedó dormido. A la noche siguiente, cuando sus ojos iban a cerrarse, vio una enorme sombra que se movía como un torbellino. Estuvo a punto de saltar de la cama, pero recordó que su antifaz de colores le permitía ver en la oscuridad y notó que solo era su capa para la lluvia. Así que imaginó que salía volando en ella por el espacio y descubría nuevos planetas. Y sin darse cuenta, se quedó dormido. Y así siguió pasando una noche tras otra noche. Y Tomás cada día podía dormir más tranquilo. Usaba sus superpoderes para imaginar nuevas aventuras mientras dejaba que el sueño lo alcanzara. Aunque en ocasiones seguía sintiendo miedo, sabía que no había nada que le impidiera tener nuevas aventuras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya encantado y nos vemos en la próxima hora del cuento. ¡Adiós!